Estamos aquí en el día de hoy para conmemorar el 46 aniversario del asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, un 16 de febrero de 1973 en las montañas de Ocoa, cuando al frente de un grupo guerrillero vino para enfrentar la dictadura balaguerista de los 12 años. Vamos a comenzar el acto entonando las notas del himno nacional dominicano. A la cuenta de 1, 2 y 3. Quisqueyanos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz sostenemos nuestro invito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido muerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando el mérito reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que te cruel egoísmo vivir. Mas si que ya la encomienda y brava, siempre a ti para la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. ¡Viva la patria! ¡Camaño vive! ¡Camaño sigue! El himno de la Revolución de Abril. A luchar, a los valientes, que empezó la Revolución, a imponer los nobles principios, que reclama la Constitución, desgarró la noche serena, la sirena de la libertad. Encarnó, chico Sánchez al martillo iremos, venceremos como Luperón, no cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, que otra vez al traidor venceremos, y otra vez al grosero invasor, marchar. La revolución a imponer los nobles principios que reclama la Constitución, desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la patria inmortal. Vamos a iniciar con una breve palabra a nombre de los familiares del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, con su hijo, el compañero Francis Camaño. Buenas tardes. Un día como hoy, 16 de febrero de 1973, asesinaron a mi padre, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, en Constanza. No obstante, nosotros lo vamos a seguir llevando siempre dentro de nuestro corazón, seguiremos su ejemplo donde quiera que estemos y seguiremos luchando para que nuestro pueblo lo mantenga en su lugar, donde debe estar, dentro de sus corazones, y que siempre permanezca vivo para toda la República Dominicana. Gracias. Sí, Juan Pablo. Vamos ahora a continuar con
la parte, esta parte del acto, y a nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es parte de la coordinadora permanente de homenaje a las heroínas y héroes de la patria, del señor vicerrector de extensión, compañero Antonio Medina, se va a dirigir a todos. Buenas tardes. Hoy es un día de mucha significación para el pueblo dominicano. Hoy recordamos a esa inmensa figura que fue Camaño, ese prócer, ese insigne militar que entregó su vida en defensa de sus ideales y de las mejores causas del pueblo dominicano. Hoy, 16 de febrero, se cumplen 46 años del vil asesinato, fusilamiento del héroe de abril, de Francisco Alberto Camaño. Y es un compromiso y una responsabilidad de todas las instituciones y organizaciones que convocan a este homenaje, mantener viva en la memoria del pueblo dominicano a personajes emblemáticos, paradigmáticos, como es Francisco Alberto Camaño de Nuevo. Hoy, con este acto de flor a Camaño en el mar, nosotros mantenemos viva esa tradición y sobre todo la gloriosa imagen de Francisco Alberto Camaño. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha sido una institución vinculada a los sectores progresistas de la sociedad dominicana y que quizás es el único producto importante en términos de instituciones de ese gran acontecimiento que fue la Revolución de Abril de 1965, porque como consecuencia del mismo surgió el movimiento renovador en nuestra universidad que le abrió las puertas a todos los sectores de la sociedad dominicana, sobre todo a los sectores más desposeídos. De manera que nuestra institución tiene un gran compromiso con este tipo de actividad, de mantener viva en la sociedad dominicana, en todos los dominicanos y dominicanas, a figuras insignes como Francisco Alberto Camaño de Nuevo. Lord a los héroes de abril, Lord a Camaño y a todos aquellos que han sacrificado y entregado su vida en defensa de las mejores causas del pueblo dominicano. Señor Medina, a propósito del legado dejado por Camaño, preguntarte, ¿hay asomo, tentativa o de amenaza para la democracia hoy día? Bueno, la observa usted. Mira, la democracia dominicana es una democracia débil, que adolece de grandes problemas, porque ustedes conocen lo que ha sido la historia del pueblo dominicano. Desde la fundación misma de la República, con el artículo 210, introducido sobre todo por Pedro Santana y los sectores más conservadores, se distorsionó lo que era la visión y lo que era el ideal de los patriotas a la cabeza de Juan Pablo Duarte que fundaron la República Dominicana. ¿Cuáles son esas amenazas? Y hemos venido arrastrando ese germen del autoritarismo, esa falta de institucionalidad en toda la historia, no solo en el siglo pasado, en el antepasado. Y si ustedes analizan, por ejemplo, ¿cuántas veces ha sido modificada la Constitución? En 39 ocasiones. Es decir, es su evidencia y es una expresión de la debilidad institucional en la República Dominicana. Y casi siempre modificaciones en función de intereses coyunturales. De manera que entendemos que los ideales, los propósitos y los objetivos
que buscaba Camaño, no solo en la Revolución de Abril, sino cuando fue a la Loma de Ocoa a rebelarse en contra de la dictadura de los 12 años de Balaguer, esos propósitos están vigentes. Hemos avanzado en muchos aspectos, pero todavía es mucho el camino que hay que recorrer para que realmente exista un Estado social y democrático en la República Dominicana, como está contemplado en la Constitución Dominicana. Este intento que se observa por parte del Poder Ejecutivo de modificar la Constitución a fin de habilitar una vez la reelección, ¿se inscribe ahí? No creo que sea conveniente y creo que sería sumamente negativo para la institucionalidad y para el sistema democrático de la República Dominicana. La sociedad dominicana realmente ha visto en varias ocasiones, ya lo señalé anteriormente, cuántas veces se ha modificado la Constitución dominicana. Quizás tenemos un récord en América y hasta en el mundo, ¿no? Porque si ustedes no comparan con países que tienen características similares a la nuestra, eso no ha ocurrido. Porque eso es una expresión y una evidencia de eso que estamos señalando. No creo que la Constitución de la República deba de modificarse en función de intereses coyunturales, políticos, de circunstancias determinadas. Okay, gracias, don Luis. Bueno, continuando con el programa, vamos para que antes del lanzamiento de las flores al mar, la compañera Miguelina lea el documento que hemos preparado en nombre de la coordinadora permanente de homenaje a las heroínas y héroes de la patria, que componen las siguientes instituciones: Fundación Manolo Tavares Justo, Fundación Amaury Germán Aristi, Fundación Hombres Rana de abril 1975, Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñó, Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Fundación Próceres de Abril, Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, Sociedad Camañista Internacional, Instituto de Investigación y Estudios de Género de la UAS y Vicerrectoría de Extensión de la UAS. Esas son las entidades que conforman esta coordinadora y que han organizado el trabajo. Antes de leer el documento, porque después se van a lanzar las flores, a mí me gustaría saber cuál es la postura de ustedes ante la amenaza de Estados Unidos de invadir a Venezuela. Bueno, porque Chávez siempre mencionaba a nosotros Camaño. Nos solidarizamos plenamente con el pueblo venezolano en su lucha por la defensa de su soberanía y de su territorio. Nosotros en dos ocasiones el imperialismo norteamericano nos invadió como patriotas y como seguidores de Camaño, de Fernández Domínguez y de tantos hombres y mujeres que han luchado por la libertad, la independencia y la soberanía de nuestra patria. Nosotros estamos en la obligación y en el deber de sentirnos solidarios con el hermano pueblo de Venezuela y solidarizarnos y respaldar su revolución bolivariana, que es una revolución justa a favor de los grandes intereses de la gran mayoría del pueblo venezolano. ¿Quién? La compañera. Mira, nosotros entendemos que más que leer un documento, el documento ya ustedes, toda la prensa lo tiene en las manos, de manera que les pudiera estar sirviendo para los aportes de las informaciones pertinentes. Robert, como quiere, insiste en que se lea. Vamos a complacerlo. En el 46 aniversario del asesinato del coronel Camaño Deñó, hoy 16 de febrero conmemoramos el 46º aniversario del vil asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, comandante román, por militares al servicio de la dictadura balaguerista y atendiendo a órdenes expresas de la Embajada de los Estados Unidos en el país. El coronel Camaño había desembarcado días antes por la playa de Caracoles en la costa sur de nuestro país, comandando un grupo de valientes a fin de iniciar la lucha armada en la montaña quisqueyana para combatir el régimen despótico de Joaquín Balaguer de los 12 años, el cual había sido impuesto por los invasores mediante una farsa electoral en junio de 1966.
instaurando un clima de represión y terror contra los sectores populares, las fuerzas progresistas, patrióticas y democráticas, que limitó las libertades contra los sectores populares, las fuerzas progresistas, patrióticas y democráticas, hipotecando la soberanía nacional con préstamos onerosos al capital financiero internacional y enajenando el patrimonio del pueblo a empresas multinacionales que saqueaban nuestros recursos naturales. El coronel Francisco Alberto Camaño de Ñor, quien había encabezado la resistencia patriótica en abril de 1965, tras la grosera ocupación militar de los yanquis el 28 de abril, para truncar el triunfo alcanzado por el pueblo en armas la tarde del 27 de abril en el Puente Duarte contra las tropas golpistas de San Isidro, las cuales huyeron en desbandada con numerosas bajas ocasionadas por los combatientes constitucionalistas en esa épica batalla, debió salir del país tras los acontecimientos en diciembre del Hotel Matún en Santiago de los Caballeros, junto a familiares y otros militares constitucionalistas, como agregado militar en la Embajada Dominicana en Inglaterra, donde comenzó a elaborar las ideas de su proyecto para la formación de un frente patriótico con las fuerzas políticas que junto a militares democráticos constitucionalistas participaron en la revolución de abril de 1965 y regresar a su patria para liberar al pueblo de la represión y el crimen del corrupto gobierno de Joaquín Balaguer. En este nuevo aniversario de su asesinato, el pueblo dominicano se encuentra sumido en una grave situación con nuestra soberanía económica hipotecada, la corrupción permeando todos los estamentos del Estado y la sociedad, además de grandes inequidades en perjuicio de la mayoría de la población, entre otros grandes males. Por tanto, es preciso que los dominicanos y las dominicanas asumamos las ideas del coronel de abril para la formación de un frente unitario de las fuerzas genuinamente progresistas y patrióticas para luchar por las verdaderas reivindicaciones sociales y políticas que garanticen libertad y una democracia participativa, así como PAN, trabajo y justicia social para todo el pueblo dominicano. Y entonces habrá patria. Bien. Vamos ahora a la parte central de este acto, que es el lanzamiento de las flores al mar Caribe. Algunos se preguntarán por qué flores al mar. Esas flores las lanzamos al mar porque lamentablemente, 46 años después, Elsa, 46 años después, no sabemos todavía qué hicieron con los restos del coronel Camaño. Y en función de esa situación, el lugar que él tiene reservado para ocupar sus restos en el Panteón de la Patria permanece en vacío. Y no hay tumba, no hay ningún lugar donde podamos los dominicanos rendirle el debido honor a ese héroe de la patria. Por eso, cada año nos concentramos aquí el 16 de febrero para lanzar flores al mar, para honrar su memoria y su ejemplo. Muchas gracias. Gracias.